Pai nosso, viva Senhora Aparecida! Viva o Papa Francisco! A sus familias, que bendiga a sus hijos, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es verdad que hoy, más o menos, todas las personas y también los nuestros jóvenes experimentan el fascino de tantos ídolos que se colocan en el lugar de Dios y parecen dar esperanza. O dinero, o poder, o suceso, o placer. Frecuentemente, una sensación de soledad y de vacío entra en el corazón de muchos y conduce a búsqueda, a busca de las compensaciones de estos ídolos pasajeros.